Bienvenidos a un showing más. Yo soy Quique Salazar, el gurú inmobiliario, y esta vez estamos en Altozano, en la privada Fogata, y vamos a conocer Casa Ariel, enlistada en 10.950.000 pesos. Tenemos un terreno de 264 metros cuadrados y 357 de construcción. Acompáñenme a conocer Casa Ariel. Y antes de conocer Casa Ariel por dentro, les quiero platicar un poco más a detalle la fachada, que a mí en lo particular me encantó porque tiene diferentes elementos y contrastes que hace que se vea muy bonita. Para empezar, tenemos tres lugares de estacionamiento, dos techados, pero podríamos tener un cuarto de este lado. Aquí podría entrar otro coche. La verdad, yo lo dejaré así para que se quede el arbolito. Diferentes elementos que vamos a conocer. Como aquí el techo, el pergolado, es madera de parota. En la puerta principal tenemos madera kumarú y tenemos también la chapa eléctrica. Esta piedra de por acá, Ram, es piedra galarza, que eso también me gustó mucho porque contrasta con la madera, el metal, y la piedra galarza le da un toque muy elegante. Y además todo el juego de luces que no nada más tiene en la casa adentro, sino afuera. La casa tiene muchos detalles en la iluminación. Como, vean, estas cositas tienen juego y se mueven, entonces ese detalle me gustó mucho. Cisterna, bodega, y por aquí también tenemos el acceso al cuarto de servicio y al área de lavado. Ahora sí, vamos a conocer Casa Ariel. Como les comenté en la introducción, la casa tiene muchos detalles que vamos a ir descubriendo en conjunto, como lo son todas las puertas, tanto la principal de este lado como la de los baños y la de las recámaras están enchapadas en madera de encino. Las escaleras también están enchapadas en madera de encino. Algo que también me gustó son las alturas. Entramos y tenemos 3 metros en esta área, una altura y media abajo, que ahorita vamos a conocer el área social, más la doble altura, es una chulada. Otro detalle son los baños. De este lado tenemos un baño de visitas que van a ver en las tomas. Tiene un marco de iluminación LED que me encantó. Una cuarta recámara de este lado, también con su baño completo. Y por aquí no puede faltar un closet de blancos, también de bastante buen tamaño, para que llegues y cuelgues tus abrigos, tu chamarrita, puedas poner tus zapatos. Y ahora sí, vamos a conocer el área social, que estoy seguro les va a encantar. Y bajando estos 4 escaleras, como les comentaba, tenemos esta altura y media en donde podría ir tu comedor. Y en la sala, o en el espacio de la sala, por aquí también puedes poner un barecito. Tenemos esta doble altura. Y el detalle de las lámparas me gustó mucho, porque también tenemos esta facilidad de poder cambiar el dimeo para que se baje o se suba la intensidad. Les voy a hacer el ejemplo. Por ejemplo, si queremos una luz más cálida, la podemos hacer más cálida, qué chulada. O bajar la intensidad, o subir la intensidad dependiendo del mood que estés. Si andas romántico, lo puedes poner un poco más cálido. De este lado, mi Ram, tenemos este espacio que me gustó mucho porque se aprovechó. Siempre, siempre, siempre vamos a necesitar espacio para guardar cosas. Y aquí se aprovechó esta como bodeguita, pero al mismo tiempo está muy elegante porque seguimos teniendo estos detalles enchapados en la madera de nogal. Aquí yo podría poner una maceta, los cuadros, la familia y eso. Me gustó. Ahora sí vamos a conocer una de mis partes favoritas, que es la cocina, que tiene muchos detalles y es una chulada. Vean nada más, qué chulada. Ustedes saben que a mí me gusta cocinar. Y el amante de la cocina lo que quiere es mucho espacio para guardar cosas. De este lado tenemos una alacena. De este otro lado tenemos otra alacena. Si eres la señora típica del Costco, aquí te cabe absolutamente todo. Otro detalle, mi Ram, en la fachada principal pudimos ver el acceso a este pasillo que me gustó, porque este pasillo te lleva a tu área de lavado, a tu cuarto de servicio, y además tenemos otra bodega, que a lo mejor si no la quieres bodega, puede ser un cuartito como de lectura o algo, que también está muy bueno. Ahora sí, les voy a platicar un poquito más a detalle el tema de los acabados que tenemos en la cocina. Todos estos elementos, campana, la hornilla, que esta es eléctrica, más esta convencional, para los que nos gusta cocinar, es marca Supra. Tenemos granito en la barra, y este detalle me gustó, porque arquitectónicamente, o el diseño que lograron hacer, me gustó, porque aquí puedes poner unas sillitas y tienes este espacio para poder desayunar todas las mañanas. De este lado, Ram, también vamos a tener mucho juego
con el tema de la iluminación. Por aquí no es magia, no es magia, pero vean, voy a pasar mi mano y la parte de la luz LED, de aquí de la tira LED, se apaga y se prende con el sensor. Y además tenemos estos controles que controlan estas tiras LED que están aquí y esas allá. Entonces, si queremos fiesta, le podemos poner color rojo, color azul, lo que quieras, le cambias, le quitas, le pones. Me gustó ese detalle. Ahora sí vamos a conocer la terracita y el jardín. Vénganse. Y acá, de este lado, vean nada más el espacio que tenemos. De pura terraza son 28 metros cuadrados. Ahorita se va a alcanzar a percibir. Y el detalle, no solo la terraza, es que también tenemos techado esta área. Y acá Ram ya nos está haciendo favor de bajarse al jardín, porque también tenemos un buen espacio de jardín. De hecho, nos acaba de comentar el dueño, el constructor, que todo el pasto es traído y es de campo de golf. Entonces, pues yo aquí me podré echar unos tiritos, unos approaches y poder practicar. Y una de las ventajas que a mí me encantó de esta casa de Casa Ariel es que colinda con esta área, que es área verde de fogata. Entonces, de este lado nunca vas a poder tener vecinos, nadie te va a molestar. Tienes esa privacidad, aquí le puedes poner unos árboles o podrías poner una puertita para que se comunique con esta área social. Y ahora sí, vamos a conocer la planta de arriba. Y aquí en la segunda planta tenemos, digamos, como dos divisiones de la casa. De este lado tenemos las dos recámaras secundarias. Este espacio que a mí me gustó mucho porque podrías tener aquí el home office, te entra mucha iluminación y luz natural. Eso a mí me gusta mucho. Además, ahorita que está abierta la ventana con el calor que hace, refresca toda esta área y eso me gustó. También otro espacio, este como un nichito, que también te cabe maletas y un chorro de cosas. Normalmente no pensamos en eso, pero créanme que el espacio extra siempre es necesario. Y vamos a conocer una de las habitaciones secundarias para que puedan ver el tamaño y la amplitud. Los pisos en las habitaciones son duela de ingeniería. Todos los closets, vean el detalle, me gustó muchísimo. Están muy bien pensados, muy bien ejecutados. Sí, tienen cerrado y apertura lenta y tienen estos como manerales que también le dan como ese toque bastante elegante. Las luces RAM, por aquí a ver si la alcanzas a ver. Vean, también son LED y obviamente van incluidas. Y otros detallitos que van haciendo que la casa realmente se siente una casa residencial premium, una casa de lujo, como lo son, por ejemplo, estos detallitos de los imanes RAM. Esto funciona por si hay mucho viento. ¿Qué pasa? Normalmente se azota. Entonces, se agarra aquí el imán de la puerta y ya no se azota. Ese es un buen detalle. Y, como les decía también hace ratito, los baños. Cada baño tiene un toque diferente. Y me gustó mucho porque en verdad se siente mucha frescura en los baños. Todo el tema de los manerales, los detalles en negro mate, me gusta. Vean este espejo, que además que es como inteligente, tiene aquí la hora y es anti-fog. Y por ejemplo, ahorita estamos a 32 grados, hace un calorón. Ahora sí vamos a conocer la otra parte de la segunda planta. Y de este lado de la casa tenemos este espacio que también me gustó mucho. Aquí podemos poner un sillón, la tele y este funciona como tu área de family. Aquí podemos disfrutar, como les decíamos, de la doble altura. Y aquí alcanzamos a percibir este falso plafón con las iluminaciones que les decía, las tiras LED, que lo puedes ir cambiando de color dependiendo de si lo quieres antro o más relajadito. Ahí le vas cambiando los colores, azul, rojo, blanco. Y ahora sí, la recámara principal es una chulada. Les voy a prender por aquí todas las luces para que vean estos detalles. Cama king size sin ningún problema. Por ahí hay otro nichito donde, por ejemplo, yo pondría otro closet para que tengas ahí un poquito más área de guardado. Y el detalle, me encantó esto, Ram. Tenemos esta terracita bastante coqueta. Fácil, te cabe una mesita, sillas, aquí echar el cafecito mañanero. Y para ver estas chuladas de vistas a la reserva, me gustó mucho. Y ahora sí, vénganse de este lado. Van a ver, como les decía, cada baño de cada recámara es diferente. Y este es la cerecita del pastel. Los contrastes en los diferentes tipos de mármoles. Por aquí tenemos pisos en porcelanato. Ram, ven de este lado. Quiero que vean
este pedazo de regadera. No me voy a quitar nada porque si no luego se me emocionan por ahí. Y tenemos no una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete regaderas. Si yo con una me baño normal, imagínense con siete quedas más limpio. Y de este lado, Ram, está el espejo. Por ahí saluda a la banda y despídete, que Ram ya se nos va. Gracias por todo, amigo. Y vean los detalles, también aquí tenemos antifog y tenemos el detalle de este Bluetooth. ¿Viste? ¿Eh? Esa no te la esperabas. Tiene bocinas, entonces pues ahí puedes echarte un reggaetón, un Bad Bunny Baby, mientras estás escuchando y mientras estás echando el baño. Y vean nada más. Me encantó, la verdad es que cuando yo entré me sorprendió el espacio del vestidor. No hay pretexto, no hay pretexto para que no te quepa absolutamente todo. Vestidos largos, tacones, bolsas, sacos, todo. Y también aquí, este es como, creo que un detallito bastante padre, porque yo aquí pondría los zapatos o los tenis de colección. Y vean nada más, aquí también tenemos este detalle con sensor de iluminación LED. ¿Qué tal? Una chulada. Y esto fue Casa Ariel, enlistada en 10.950.000 pesos, ubicada en Altozano, el Querétaro Moderno, una de las zonas de mayor crecimiento y mayor plusvalía de la ciudad. Ya saben, si quieren conocer más increíbles casas en Querétaro, en Mérida y en todo México, les recomiendo que se suscriban y le den a la campanita. Les voy a dejar toda la información de Casa Ariel en la descripción. Agenden su cita, vengan a conocer esta chulada. Ya saben, yo soy Quique Salazar, el Gurú Inmobiliario.